Buenas tardes, amigos. Darles la bienvenida a un nuevo programa de Entrar para Salir, Puentes a Otras Dimensiones. Y estamos en otras dimensiones, porque hemos hablado del nacimiento. Bien, y del nacimiento propiamente tal, tenemos que hablar. Son temáticas complejas y profundas. El nacimiento. ¿Qué es nacer? Bueno, sin duda es transitar desde un estado a una dimensión completamente distinta. Imagínense que el feto cuando está transitando o cuando está atravesando este umbral no sabe dónde va a llegar, no sabe que tiene que respirar, no sabe, o sea, el nivel de incertidumbre para ese feto es total y absoluto. Solamente tenemos la confianza en que va a ser recibido en este otro lado, que es como en esta dimensión donde estamos, va a ser recibido y que sus pulmones, su ser biológico, va a funcionar de manera tal que va a poder vivir. Y ese es el punto. Poder vivir. En ese sentido, hay algunas personas, hay algunos autores que hablan, dicen, el nacimiento es un trauma. Y hay otros que dicen, es el primer acto creativo que tiene el feto al llegar a este planeta. Nosotros decimos, el nacimiento es duelo, también es duelo. Porque ese feto abandona la matriz y nace llorando. Y aquellos que están empujando, como la madre que está en un trabajo laborioso, independiente si lo está empujando vía vaginal o está siendo extraído por el equipo profesional, lo que sí ocurre es que la madre también está en algún punto tranquila y contenta o sintiéndose también vacía. También es una pérdida. El nacimiento también es una pérdida, ¿verdad? Lo tengo fuera, pero ya no está más dentro. Y si lo tengo dentro, todavía quiero tenerlo fuera, ¿verdad? Entonces, sea como fuere, nacer es también una pérdida. Y muchas veces, esa pérdida las madres la han vivido o la hemos vivido en silencio. El mundo social muchas veces no permite la tristeza de esta pérdida de ese bebé intrauterino del cual solo queda el recuerdo de sus movimientos dentro. En ese sentido, a las madres y a los contextos que las reciben, también es legítima la tristeza. Validar la tristeza en el nacimiento es también un acto creativo. Gracias.